Ya sabes que yo agradezco mucho todo esto siempre y lo digo muchas veces: que tu ciudad te reconozca y tu ciudad te preve tu ciudad y Bilbao se acuerde de mí, yo feliz. Bueno, no sé si se ha llegado volando. Pero el caso es que aterriza por primera vez en Bilbao y que viene a presentarnos eh, una parte de su vida, la verdad. Él ha hecho y hace muchas cosas, pero ciertamente esta es una parte de su vida que seguramente es la que más feliz le hace. No lo sé. Eh, sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad sí, que señor. sí? Bueno, pues Enrique Piñero, bienvenido primero a la capital, a Bilbao, Hola. y al Teatro Campos, donde vas a presentarnos el sábado, Volar es humano, aterrizar es divino. Uh -huh. ¿Así? Te, así? Sí, ¿Sin sí. más? Más. Tú vuelas y, 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 aterrizo. y aterrizas. Pero claro, para aterrizar bien hay que volar bien también, ¿no? Sí, claro. ¿Te ¿Has tenido aterrizajes forzosos alguna vez? No. Tuvimos un aterrizaje que la indicación del tren de nariz era que no había bajado. ¿El tren no? de nariz? ¿Qué es sí. eso? Viste que él tiene tres... Porque tú eres piloto, ¿verdad? Porque claro, no sé. tiene tres trenes de aterrizaje. El avión, sí. Uno en cada ala y uno en la nariz. Ah, vos cuando bajás el tren de aterrizaje te llega a aparecer tres luces verdes, la de la nariz y la de los dos trenes principales. La de nariz no se había prendido, entonces nunca sabes si es la lamparita o si efectivamente el tren no bajó. Lo primero que haces es cambiar la lamparita. Obviamente no salía la lamparita, estaba trabada. Hay un periscopio además que vos puedes tirarte al piso y ver, levantás una alfombra y ves si hay una marca que te dice que el tren está trabado. Tampoco se veía pues estaba sucio. Entonces hicimos una pasada delante de la torre para que nos dijera la torre si el tren estaba abajo. Y la torre me dijo, me parece que sí, lo que no puedo confirmar es si está trabado. Así que bueno, aterrizamos. Pedimos todos los servicios por la duda de que no estuviera trabado. Igual no pasa nada porque pega la nariz en el piso y vas así, pero son chispas, nada más. Y no, estaba trabado, así que aterrizamos y fue muy normal. No pasó nada. No. O sea que estás aquí vivo perfectamente, ¿no? Como todo el mundo que voló en un jet de línea aérea en el 2017. No se murió nadie. 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 De 37 millones de vuelos... Y 4.000 millones de pasajeros transportados, no se murió nadie. Bueno, es que dicen siempre que un accidente aéreo es muy raro. Y que es, eso, muy, raro, es muy raro, ¿no? Que, hombre, sin lógica. embargo, gana toda la prensa, todo el morbo de la industria cinematográfica, claro, claro. que solo hace películas catástrofes con aviones y tiburones, que no matan a nadie, y nunca hace películas catástrofes con mosquitos y con automóviles, o con el Uber o con el taxi. Pero bueno, así manejamos los miedos, son percepciones abstractas. No, o sea no que no, en el fondo nos inculcan miedos que no son reales. Exactamente. Y nos atemorizan con cosas que no son de verdad. No, no, todo. y además nosotros estamos contentos y protegidos en un entorno peligrosísimo, porque los mosquitos matan un millón de personas por año, los accidentes del hogar, 700.000, los perros, 25.000, los humanos, 475.000 y nos casamos con humanos vamos a vivir con ellos tenemos hijos les compramos un perrito cuando nos vamos de ahí nos vamos en auto ahí estamos tranquilísimos cuando subimos un avión pánico hay algo que anda mal no, no, no es correcto bueno seguramente el ser humano tiene miedo a lo que no controla no y al final ese pero miedo pero no controlan los mosquitos y no les tiene miedo ya, bueno. yo tengo miedo de arriba un avión cuando veo un mosquito no, cuando el avión Hijo, se mueve. Tampoco puede vivir obsesionado con un mono. No, mosquitos. claro que no. no pero no. esos son letales. Los mosquitos. Dengue, chikunguña, malaria, las enfermedades que quieras. Ya, ya, ya. Bueno. Vamos, que si tú y los mosquitos nos habéis, habéis llevado bien nunca. los mosquitos y tú, ¿no? Exacto. El objetivo del show es que le pierdas el miedo al avión y le a tomes ver, miedo a los, a los mosquitos. mosquitos. ¿Y Eso. a los moscones? No, esos no pican. No se va a picar. Uy, que no pican. Son ¿eh? molestos No, son molestos. Ah. Sí, me. Borricos. Son molestos. Vale. Pero no te matan. No te los matan. mosquitos te matan. Te matan. Bueno, pues ya está. Miedo a los mosquitos a partir de hoy. Eh, oye, eh, no hace falta decir que eres argentino, creo que algo hay ahí que te, que te delata. El pero acento. el acento. Eh, ¿Y qué más? Que soy de boca. ¿Y qué más? Y... Bueno, el resto del mundo diría cierta arrogancia y todas esas cosas que se dicen los argentinos, sí. pero trato de disimularla. A veces no me sale. Pero... Bueno, no importa. De todas formas, eh, las leyendas son leyendas y ahí están también. ¿no? Eh, claro, algo que no te había preguntado nunca nadie, ¿no? seguramente. ¿Qué hace un piloto como de actor o un actor de piloto? O qué hace... Bueno, en realidad, fíjate que seguramente, Enrique, eh, la vida son momentos, etapas y uno las va cubriendo, ¿no? No se puede y se puede ser de todo lo que a uno le apetece en la vida, sí. y, y por qué no, ¿no? Qué tontería. Es que, digamos, a mí nunca me interesaron las carreras, siempre me interesaron los proyectos, y siempre me remito a las cosas que me gustaban de niño. Yo, cuando abrí un huevo crudo, lo puse en una sartén con un poco de aceite, y eso se transforma en un huevo frito. Fue un momento de mi vida que me paralizó, o sea, me lo acuerdo al día de hoy, por eso me dediqué a cocinar. Son son imágenes, yo siento que vos de adulto te haces cargo del niño que fuiste y de las cosas que a ese niño le importaban. Y que son las que para vos realmente valen. No sé, yo me imagino que vos debías estar haciendo algún tipo de entrevistas a tus tíos o a tus abuelos o algo en tu infancia. Por algo viniste a parar acá. Me parece que todo el mundo de alguna manera se prefigura el mundo en el que va a vivir en sus juegos infantiles. Uh -huh. y, y yo me acuerdo que jugaba mucho a, a todos esos autitos que se juntaban alrededor del avión cuando el avión llegaba a plataforma y yo estaba ahí en la terraza mirándolo, porque en la década del 60 podías mirarlos por la terraza. Y un día cuando estaba salí para un vuelo, no había novedades técnicas, que era raro en la compañía que yo volaba, porque había muchas la meteorología estaba bien, o sea, no había ningún factor de presión. Y estaba una hora antes del vuelo, sentado ahí en el avión, pedí un café y empecé a mirar todos esos autitos con los que yo jugaba me di cuenta que, que había cambiado de lugares de una manera sutil y armónica, que yo me había metido adentro de mis juguetes cuando adulto y me había hecho cargo de ese niño que era jugando a que quería ser piloto. Y ahora estaba sentado en un Boeing 737 y en un rato más iba a aparecer en Río de Janeiro. Y para mí la magia es eso, es como poder conciliar el adulto con el niño que fuiste. Y todas esas cosas que le importaban al niño que fuiste, sea el huevo frito, que es un asco el huevo crudo a mí me parece una cosa horrible y de golpe se transforma por arte de magia aplicándole calor en un huevo frito o salir en un avión de verdad bueno me parece que el, el chiste es ese no como mm -hmm. más allá de las carreras los, los proyectos los proyectos que tuviste de niño que en el fondo no has dejado de serlo claro, ¿no? porque te hace nunca es uno del todo algo ...después de ser niño... ...no, no, es que... ...hay una dedicatoria muy linda de Saint-Exupéry... ...que se dedica a León... ...se me sale Weinstein, pero algo así... Pero ...dice, mejor dicho... ...a León de niño... ...se ve que... ...se conocieron en esa época... ...y creo que uno en su infancia... ...se formula directivas... ...muy importantes... ...a futuro... Después hay que ver si uno las cumple o no. Pero claro. el que manda es el que uno fue, no el que uno es ahora. O sea, una vez me preguntaron, ¿cuál es? o sea, estaba hablando de mis sueños de niño, ser piloto, y me preguntaron, ¿cuáles son tus sueños de adulto? Y me, me quedé así. Dije, no. No, no, los adultos no tenemos sueños, tenemos solo la, la pesada tarea de hacernos cargo de las cosas que imaginamos para nosotros cuando adultos, ya está, ese es el sueño, es el sueño de aquel, ahora es hacerlo, entonces es como, ahí me pasa eso, como buscar la unión con, con el niño. No sé si te pillo del todo, ¿eh? me he perdido un poco entre el niño, y la... sobre todo me he perdido en, 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 en que no sé si estoy a tiempo de seguir soñando, no, yo creo, yo, creo, yo creo que el adulto a no. tiempo? Tiene, ¿Estamos a tiempo? No, yo no, creo que no. Ya no. Yo creo que el adulto no tiene tiempo para sueños, tiene una tarea tan, tan abarcativa, tan, tan difícil de lograr, que es hacerse cargo del niño que fue, que más vale te dediques a eso, que en todo caso se reflejarán en sueños que tuviste, pero. Que ahora empieces a soñar, bueno, puede ser, claro, qué sé yo, o sea, si yo te pero hablo de lo que, que me pasa a mí, que, eh, yeah. pero, pero no, 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 no digo, entendámonos bien, no digo los adultos no pueden soñar. Yo siento que soñé tantas cosas de niño que no me alcanza el tiempo para empezar a soñar cosas ahora, que tengo que ocuparme de aquellas. Ya, yeah. claro, mm, estaba pensando que eh, yo no quiero ocuparme del niño que fui. Bueno no es una sí, no, perfecto, no, no te estoy hablando de lo que me pasa a mí. Ajá, ¿no? ajá, ya. Sí, 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 sí. Bueno, oye, ¿eres mejor actor o mejor piloto? <laughs> Qué pregunta. No, creo que mejor piloto, mejor piloto. Sí. Que actor, sí. Actuar actores, simular, simulando que no se simula. Volar es volar de verdad. Llevar este avión de acá hasta allá, que aterrice sanito, todos tranquilos y se va caminando. Vale. Sí. Es, es una responsabilidad. La actuación es un, es, es un juego. Es, de nuevo, ¿a qué jugaba yo cuando tenía ocho años? ¿A qué ¡Pum! te maté? Y el otro discutía y dice: No, la bala pegó acá, no, no, tírate que te maté. Ahora te dan un arma que cuando vos gatillas estalla. Y al otro se le llena la camisa de sangre y se tira al piso sin discutir. ¿Y te pagan por eso? Dale. O sea, hay gente que entra al banco a las 8 de la mañana y trabaja hasta las 5 de la tarde. O maneja un taxi todo el día. Y después llega a la casa y puede ser amable con la mujer y cariñoso con los hijos. ¿Entendés? Como que sigue siendo un juego en un punto. Mm. Eh, oye, ¿cómo es tu vida? Eh, cuéntame un día de tu vida. Un día trato de levantarme lo más tarde posible y nunca lo logro. Entonces trato de estar con mi familia a la mañana porque ahora que estoy cocinando en un restaurante tengo horarios muy nocturnos, uh -huh. pero a la vez estoy volviendo a volar porque voy a, voy a poner un avión para las, las ONG que van a lugares difíciles. Quiero que esas ONG vayan a esos lugares con pilotos de línea aérea. No quiero que vayan con pilotos eslovacos que pueden tener o no su procedimiento. Pues me tocó vivirlo, o sea, fui a firmar un documental en Somalia y cuando fuimos a Mogadishu, eran aviones de Naciones Unidas. El primero entró muy bajito sobre el mar, a 100 metros, 40 millas adentro del agua, para no dar blanco visual a los. A los bazucas que se ponen en el hombro y tiran granadas a los aviones. Y entonces entró con un viraje muy escarpado y se metió. A la salida, volviendo a Nairobi, despega así, mm, todo mugadillo ahí abajo. Entonces le hablo a los de Nación Unidas sí, y digo, pero los ataques no ocurren solo en aterrizaje, o sea, también en despegue, tenés que irte al mar. No, pero son distintas compañías, tienen distintos procedimientos. Sí, claro, una tiene y la otra no tiene. Y ahí me di cuenta que toda la experiencia de los pilotos de línea aérea en la gestión de riesgo, de peligro, de situaciones críticas, es valiosa para ese tipo de gente que se va a Sudán Sur, se va a Mogadishu, se va a zonas muy complicadas. Que con adecuado asesoramiento y saber qué clase de armamento, armamento te pueden tirar, bueno, vos puedes hacer una operación muy segura con parámetros de línea aérea. Y volar al costo, que todas esas organizaciones están ayudando realmente a, a paliar todas las cosas que los estados no se están haciendo cargo, porque en definitiva Europa saqueó al África durante 500 años y ahora tiene el, el backlash, digamos, o sea, uh -huh. se, se está viniendo esa ola de depredación. Bueno, nadie se hace cargo, los estados deberían, pero muchas ONG se hacen cargo de eso. Y esas ONG de alguna manera se merecen un transporte. Más profesionalizado, más riguroso, más de línea aérea. Y lo que estoy armando ahora es eso: es una, una ONG para ONGs, que huele al costo, con pilotos voluntarios, y pueda llevar a todos esos médicos, a toda esa gente, infraestructura, a todos los materiales, esa emergency. Esa ONG italiana está armando un hospital en Sudán Sur. Y bueno, nada. Me parece que es un aporte que no está. O sea, hoy día se vuelan aviones rusos en compañías de Kazajistán o eslovacas o de no sé dónde, con muy poca solidez operacional. Y me parece que la gente de línea aérea tiene un saber que igual podría trasladarse a todas las actividades, educación, justicia, salud. Si en quirófano hoy usaran la metodología de la línea aérea, los accidentes de quirófano bajarían a la mitad, pero sí, de hoy a mañana. Y siento que parte del espectáculo es eso, es transmitir, miren que hay otra posibilidad en educación, o sea, nosotros en aviación nunca damos un examen a libro cerrado, nunca. Vos puedes consultar lo que quieras, contestame la pregunta, déjame entender si entendiste lo que hay que hacer, a mí no me importa. Si vas a llamar a tu tío que es piloto, vas a mirar un manual, vas a mirar tu teléfono, usas todos los medios disponibles. A mí no me importa, no, no quiero ver tu memoria. El sistema educativo hoy se basa en la memoria y la memoria es como la estatura o el color de ojos, es algo con lo que venís y medir eso, la verdad, no tiene ninguna importancia. A mí no, la gente no la evalúo por su memoria, la evalúo por cómo se arregla, por cómo se relaciona, por cómo resuelve, por cómo por cómo impactan el mundo, por cómo. Y, y me parece que en aviación eso se hace. La educación es para la tarea, para hacer mejor nuestra tarea. Y en el colegio, a Jimmy Page, en el recreo, tocaba la guitarra, el guitarrista Led Zeppelin, y se la sacaban. Me parece que esa es la mejor metáfora de la educación. Tenía un diamante en bruto, en vez de pulirlo, trataban de hundirlo en el barro para que pasaba desapercibido. Oye, Enrique, eh, es que si no te lo digo, reviento. Te lo tengo que decir y te lo voy a decir. Eh, fíjate que han pasado por aquí personas, eh, cientos, 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 miles de personas, llevamos casi 3.000 programas, y eres la persona eh, que menos tiene que ver que he entrevistado con, el, con, con los actores, con el espectáculo, con, bueno, con lo que entendemos aquí, ¿no? ¿Sí? Por espectáculo, por. Eh, yo sé que tú me entiendes, ¿no? ¿Eh? A la hora de contar, de, 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 no, eh, seguramente otro ya hubiera vendido su espectáculo, me hubiera contado en qué consiste, lo que hace, cómo hace, ¿no? Hubiera. Eh, le hubiera dado varias vueltas al show, hubiera hecho alguna gracia, ¿no? Eh, y eso me sorprende mucho, seguramente porque estamos acostumbrados, a, o estoy acostumbrado a, a, a tener frente a frente personas eh, que sabes lo que te vienen a contar, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y contigo me está pasando lo contrario. Qué bueno. <laughs> no, quiero decir, ¿no? Eh... Vamos, que me estás descolocando un poco. Ok. Ya. Gracias. No, no, es, es un piropo, porque de sí, alguna sí. forma. No, sí, no, sí, no así lo entiendes. Es un piropo, quiero decir, no te creas que todos los días alguien se sienta aquí y decimos, madre mía de mi vida, ¿no? Porque. Uff, y eso que estás cansado. Ah, es verdad. Y has venido me había olvidado. y tienes el, el jet lag todavía, ¿no? Y los horarios cambiados y esas cosas, ¿no? Sí. En el fondo eh, eh, no sé si eres alguien que quiere cambiar el mundo o que intenta uh, cambiarlo o que le gustaría poder hacer cosas que en el mundo sí, no Sí, es... me gustaría, no sé si se puede cambiar. Además tampoco sé bien lo que quieres si decir cambiar el mundo porque Bueno, cada uno lo que puede, claro, ¿no? Claro, claro, pero pero sí, siento que tenés una responsabilidad. Si vos tuviste suerte en la vida, todo te cayó por la cabeza. O sea, gente tiene que trabajar muy duro muchas veces solo para sostener a su familia, a su casa, a sus hijos. Y vos te encontrás en una situación totalmente privilegiada, puedes estudiar lo que se te... Cante, podés hacer lo que quieras, podés. Yo siento que eso te, te impone una responsabilidad en un punto y que no. que el poder hay que usarlo, hay que usarlo bien, o sea, hay que usarlo de una manera inteligente. Y. a mí me parece que todas esas cosas no se enseñan en la escuela, que, tan libradas al azar, que si vos haces una empresa pérdida, tenés miradas así como decís sí, pero que si me compro un yate de 25 metros que es totalmente a pérdida porque eso está bien. Si tengo una productora de cine que va a pérdida, mm. se prenden todas las alarmas, inspecciones de la autoridad fiscal, cuestionamiento de tu contador, que dice no, pues tenés que ganar plata. ¿Pero por qué tengo que ganar plata? ¿Puedo ganarla de otra manera? O sea, siento que a veces nos, nos bloqueamos en... Para mí dos frases que son letales, que son, se hace así, o tiene que hacerse así, o es así, y nunca lo hice en mi vida. Son las dos frases que te paralizan, sea en la cocina, que en la aviación, que en la vida, que en el teatro, que... Que en la cama. En cualquier lado. O sea, ¿qué se hace? ¿por qué se hace así? ¿Qué sé yo si se hace así? ¿Qué me importa si se hace así? ¿Y si lo quiero hacer de otra manera? ¿A, a, a quién estoy fastidiando si no estoy fastidiando a nadie? Claro. Y, y él nunca lo hizo en mi vida. Bueno, aprende algo, hace distinto, créeme, te juro. Yo sé lo que pasa cuando pones la carne en agua y sal. El sodio al final va a entrar, va a desnaturalizar la proteína, va a retener más agua y la, el chuletón va a salir más jugoso. Te lo prometo, es bioquímica pura, eso en medicina se aprende, no se aprende en cocina. Pero, ¿me entendés? Como, estamos creídos que hay parámetros, que las cosas se hacen de determinada manera, que vas a caminar entre dos paredes que no existen. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Y qué edad tienen? 39 y 15. ¿Y te entienden? Sí. ¿Y te.? Eh, sí. sí ¿Y ¿Te sí. dicen.? Son las dos personas. ¿Qué mejores qué personas más, que conozco. Que mejor te entienden. Sí, 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 sí. Porque. Es muy curioso lo que ¿Y pasa. ¿Y tu mujer? ¿Cómo lleva esto? Lo lleva bien. Se asusta a veces cuando hago documentales contra la corrupción policial. ¿Cómo, cómo se llama? Ella, Carla. Ah se asusta cuando documentales contra la corrupción policial sí. por ejemplo porque teme represalias después se le pasa y ahora que empecé a cocinar claro estoy todas las noches afuera de casa eso es un, antes cenaban en mi casa cenaban a la carta se levantaban y decía, yo quiero pollo al curry y, y ella decía yo quiero pasta y brócoli como la se comanda lo sí, sí a la noche tenían Ahora que ya no lo hago para ellos, sino no para otra gente, siente esa ausencia. Y en un punto le digo, acordate que antes hacía películas contra la comisaría 34. Ahora a lo sumo, tendría algún chef enojado conmigo diciendo que lo que hago no está bien. Es un mejor escenario, ¿no? Y ahí, ahí se calma enseguida mi dice Sí, sí, vamos, vamos con la cocina. Eh, bueno, estás el sábado en el Teatro Campos a las 8. Volar es humano, aterrizar es divino. Eh, yo no sé si vuelas más que aterrizas o aterrizas más que vuelas. Bueno, de hecho no sé si has aterrizado todavía. Estoy... Estás en ello, ¿no? De calar de cuatro horas. Estás en ello. Bueno, ¿qué, te, qué, te, ¿qué podrías decirle a la gente que nos ve para invitarle a que vaya a verte? ¿Qué crees tú que tienes que puede ser diferente, que le puede apetecer? No, a mí, a mí lo que me gustaría transmitir es qué lindo sería este mundo si hiciéramos las cosas como las hacemos arriba en los aviones, cuánto más amable, agradable, pacífico y convivible sería. Y por otro lado, decirles que realmente no deberían tener miedo a volar. Deberían tener miedo de todo lo demás, pero no de volar. Y que en eso creo que les, les los puedo ayudar. A que realmente entiendan que volar es, que, es casi como alguno de esos vinos españoles, ¿viste? Priorato, Rivera del Duero, no voy a dar marcas porque no se debe, pero las daría, me acabo de tomar uno, eh, que son como el, el espíritu del hombre embotellado, ese trabajo, ¿viste?, de la viña, la vid, la historia, cinco mil años haciendo vinos y se plasma. En uno de estos increíbles vinos españoles. La aviación, de alguna manera, para mí resume el espíritu de superación del hombre, la capacidad del hombre de hacer las cosas bien, de hacerlas en paz, de hacerlas... Hoy día vuelan las mujeres, batalla machista totalmente perdida, y es el único lugar de la industria donde las mujeres as Vos sos comandante de Boeing 737, seas hombre, mujer o caracol de agua dulce, vas a cobrar exactamente lo mismo. Es el único lugar donde no hay discriminación por género. Y es asombroso, porque en uno de los lugares más machistas, es uno de los últimos bastiones machistas. Y, y hay ejemplos de mujeres que han aterrizado, han hecho aterrizajes épicos. El de La Loja, que se le voló medio techo, uno de los dos pilotos era mujer. El de Southwest, que se le hizo un agujero. Está la grabación de la comandante, mujer, hablando casi como estamos hablando nosotros ahora, diciendo, tengo un agujero en la estructura del fuselaje, perdimos un pasajero, tengo un motor incendiado, así, con este tono. Quiero decir, fue un lugar donde, donde creo que la, lo mejor del hombre se expresa de la misma manera que, que me pasa cuando vengo a España y, y pruebo esos vinos y pruebo el jamón de Bellota y pruebo... ¿Cómo esa cosa del, del espíritu del hombre? Y me parece que en aviación se da de una manera casi casi perfecta. No, no lo logra, pues siempre tenemos costados oscuros. Pero... Bueno, pues les invitas a volar entonces, ¿no? Les sí, invitas sí, sí, a claro. hacer un vuelo contigo el sábado. Eh, aquí ¿Dónde estoy aquí? El sábado a las 8 en el, en, el, en el Teatro Campos. Un vuelo imprevisible, me da la sensación. Un vuelo con muchos. Eh, eh, con muchas, muchas características, pero fundamentalmente yo, por lo que te he visto, Enrique, un vuelo que no les dejará indiferentes eh, Ojalá. y seguro, seguro que cuando aterricen serán otras personas eh, a ver lo que pasa, a ver lo que ocurre. Espero que disfrutes de tu, del espectáculo de Bilbao, porque nunca he estado en Bilbao. No, que, no, que pero Bilbao. Primera vez estuve en el Festival de Cine San Sebastián, pero... Pues no, Llegar a Bilbao y lo primero que veas es a nosotros, es también un trago, es como otro vuelo. ¿eh? O sea que <laughs> ubícate que esto no es todo igual. ¿eh? Que no, 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 es todo, no está, está muy lindo, Bilbao. No es todo igual. Eh, ten esa suerte y que sigas cumpliendo sueños y volando mucho. Gracias. Y fundamentalmente que sigas siendo feliz, que eso creo que es al final lo que nos, lo sí, que nos apetece. Sí, sí. Eh, Enrique Piñero se va porque tendrá que descansar y dormir, que tiene jet lag y tendrá que probar el vino, el jamón de bellota y, y, probé. y, claro, y centrar un poco en <laughs> todo esto, claro. porque es... Y no, me, yo me voy a, eh, al Bluesville, donde estuvimos, porque se celebró el 18 aniversario, que es una sala de Bilbao muy conocida que celebraba aniversario hicimos a la fiesta. ¿Tú eres festero? Totalmente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues hijo, no sé lo que... Dónde... <laughs> Cariño, pues a ver. <laughs> lo guardas todo para el teatro. Haces bien, Bluesville. Nos vamos a él.